Chalde, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Palabras Mayores aquí en Tele7. Bueno, después de la resaca festiva de estas navidades, pues toca volver un poquito, pues bueno, pues a esa normalidad. Eh, y en el programa de hoy, además, eh, nos vamos a volver un poquito hacia atrás, vamos a mirar hacia atrás a una época que parece que se nos ha olvidado, pero que es muy reciente y lamentablemente dejó huella en muchas eh, personas. Eh, pero antes de nada, vamos a hablar con nuestro protagonista de esta tarde, Salvador Robles. Salvador, buenas tardes. Buenas Arrancha tardes. León, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, bueno eh, ya, ya, de, ya hemos dicho ya lo de feliz año nuevo, feliz sí. Navidad, ya ha pasado eh, las eh, fechas festivas. Eh, Salvador, espero que bien, sí, ¿no? bien. que hayan eh, sido unas eh, bonitas fechas dentro mm. de lo que cabe. Y Salvador tenemos esta joyita doble sí. oscuridad eh, una novela ya decimos eh, dura potente porque nos retrotrae a una época complicada la época de, de del covid de la pandemia del confinamiento y sobre todo los que más sufrieron no las personas eh, bueno que por algún tipo de discapacidad no podían salir de casa y sobre todo nuestros mayores sí. los que más sufrieron no Salvador sí está ambientada es una historia de amistad eh, allá por delante uh -huh. esto una historia de amistad en tiempos de pandemia, de dos ancianos, hombres. Eh, decía, no me acuerdo quién, pero sí si a mí se me quedó la frase de qué es la literatura. Yo la literatura siempre la he definido como gente ordinaria, ordinaria en el buen sentido, normal, sí. enfrentada a situaciones extraordinarias. Eso es, así se podría resumir la literatura, por lo menos la que a mí me gusta. Y aquí yo cuento la historia de dos ancianos. En los meses terribles de finales de marzo y la primera quincena de abril del 2020, cuando estábamos confinados eh, en nuestros domicilios, estos dos ancianos se conocen en una residencia de una ciudad imaginaria, vamos a llamarla cerca de Madrid. Establecen una amistad profunda, se conocen en el 2015 por ahí, a eh, varios años antes de la pandemia, y ahí establecen una amistad, unos vínculos fortísimos, de una amistad pero en esencia pura, uh -huh. lo que es la verdadera amistad. Yo te doy, tú me das, pero yo te doy sobre todo porque quiero que tú seas feliz. Yo me preocupo Sin de tu egoísmos, bienestar. ¿no? Eh, uh -huh. Y entonces es una, una entrega mutua, en el, en el buen sentido de la palabra. Uno es ex periodista y el otro es ex filósofo. ¿Y, ¿Y por qué estas dos profesiones, bueno Salvador? Porque yo eh, me adentré en el mundo que yo conozco. Uh -huh. que yo conozco y también pues, uno de ellos padece la enfermedad diabetes en grado extremo, que yo la conozco muy bien por mi padre, y, y bueno, y el otro es periodista que yo he, he, he crecido en el ambiente periodístico. Entonces, claro, tienes que escribir de lo que sabes. También de lo que no sabes, porque eso te permite cuando no sabes previamente si vas a escribir sobre algo que no sabes, si eres un, una persona, un escritor con ética, pues tratas de aprender de lo que no sabes antes de escribir sobre lo que no sabes, ¿no? Bueno, pues yo estos dos protagonistas, uno es filósofo, yo estudié también pedagogía y filosofía, y eh, el otro periodista. Entonces, bueno, obviamente retirados de su profesión, y los dos de alguna forma viudos. Uno viudo totalmente, que además padece su mujer eh, el Alzheimer y muere, y el otro tiene una, una, un trauma tremendo porque una semana antes de casarse con la mujer a la que amaba, pero amor profundo, de verdad, auténtico, Sufre un accidente de tráfico cuando él conducía y ella muere en sus brazos y él, a, él se salva. Se salva, queda muy, de, muy tocado, con muchos estragos físicos, pero se salva. Y ese accidente ocurre siete días antes de la boda. Entonces, él siempre se ha considerado viudo. Entonces, son dos viudos al, eh, que establecen, como he dicho antes, una gran amistad y les sorprende la pandemia en una residencia. Y ahí... Los dos se unen para plantar cara a lo que yo consideré y considero eh, la indiferencia generalizada de la sociedad hacia este grupo de personas que las pasaron canutas eh, y luego unos protocolos inmisericordios y en algunos casos crueles, que los encerraron en sus habitaciones y se olvidaron. Encierro de su... Eh, salud psíquica de su bienestar físico nada es encierro y y darles de comer dejando la comida en la en la habitación y saliendo corro y, y, y las empleadas lógicamente de las residencias digo lógicamente porque no tenga culpa ya es también al principio de la pandemia eran los protocolos además claro, era nadie que, lo sabía que se nadie sabía que nos enfrentábamos entonces no. estos pobres la vivieron aislados sin poder tener contacto sobre todo el el ex periodista que tiene hijas y una de ellas es enfermera, sin poder tener contacto nada más que por teléfono móvil con su familia, y uno de ellos contra el, el, el COVID, o la COVID como se llamaba, y ahí todo lo que ocurre en la residencia, los protocolos y cómo se unen los dos ancianos para por lo menos salir a flote y dar una lección de dignidad y de coraje. Es un libro muy emotivo, a mí ya lo, ahora lo puedo decir porque ya lo ha leído bastante gente. ¿no? El libro... Sí, pero pues se presentó hace unas semanas. Sí, sí salió en, en... a principios de noviembre, uh -huh. salió el libro, ya lo presenté en Bilbao, lo presentó en Madrid, en Águilas, en Lorca, en Barcelona, y hay mucha gente que ya lo ha leído y ha ido dejando sus comentarios en, en redes sociales. Entonces está ha emocionado mucho a la gente, y bueno, es una manera, yo, yo ahí digo en la, ent en la entradilla, que la literatura no olvida a los ancianos que murieron de manera indigna. Que los abandonamos cuando más nos necesitaban, es, ¿no, Salvador? Eso es, eso es. Yo, eh, yo consideré, bueno, yo siempre he pensado que ahí España no dio la talla. Digo España porque esto, donde peor lo, lo pasaron, bueno, murieron en todas las provincias de España, murió gente. Lo que ocurre Pero sobre todo en, 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 Madrid, en Madrid. porque en Madrid? Más de 900 ancianos en, los un, día, en un día. No, no, y en. Tres semanas, en esas semanas en las que se desarrolla la parte final de la novela, murieron 7.211 en las residencias de ancianos de Madrid. Y que con, sepamos los números sepamos. oficiales también, ¿no? Salvador? Y con un protocolo, porque yo he leído el protocolo, yo lo he tenido en mis manos, en el cual se prohibía derivar a los ancianos y a los discapacitados, también intelectuales, con discapacidad grave a los hospitales. Se hacía ese triaje, diciendo, bueno, pues ah, pero no se antes, les lleva a los antemano. hospitales, eh, se quedan en las residencias, sí, sí. abandonados a su suerte. A su suerte. Porque... Ni siquiera intentar llevar al hospital, ni siquiera intentar... Eh... Nada, hmm. nada de nada. Algunos, algunos, a mí me lo han contado familiares, o sea, tengo testimonio cierto, bueno, yo lo he vivido también de cerca, porque mi padre, aunque no estaba en Madrid, estaba en Águilas Murcia y los protocolos ahí también fueron... Bueno, casi, casi misericordia. Sí, porque, eh, cuenta, Salvador, porque este libro, además eh, sí. de hablar de dignidad, de amistad, sí. ¿no? eh, y también de injusticia, ¿no? sí. denunciando esa situación, es un homenaje a don Manolo, a, don Manolo, a tu Aita, que, 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 bueno, que le tenemos mucho sí. cariño, siempre, ya lo Eso sabes, es. en el programa, falleció ya hace dos añitos, sí. don Manolo, y, y es un homenaje a él, porque él vivió esta situación terrible. Sí, y él plantó terrible. cara, él eh, plantó cara a, la, a los protocolos. Cuéntanos, porque hizo hasta una huelga de hambre, hasta y hasta la Guardia civil. Sí, 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 así fue, así fue, bueno, hubo, él, mi padre, con como algunos telespectadores sabrán, porque aquí hemos hablado varias veces en, antes de la pandemia, cuando nos veíamos con cierta frecuencia, eh, mi padre era diabético en grado extremo, como uno de los personajes principales de la novela. Entonces, eh, mi padre necesitaba, ne como él, los eh, enfermos de diabetes mellitus, necesitan caminar, porque si no caminan, se les dispara el azúcar, sufren hiperglucemia, necesitan moverse. Sin embargo, estos protocolos que dictaron las autoridades sanitarias para todos igual para todos lo mismo o sea une en la residencia donde estaba mi padre que yo no tengo queja de la residencia de los trabajadores yo hablo de los protocolos ellos cumplían protocolos el protocolo. y impuestos eso, eso es, es. Por, por, por la autoridad Bien, sanitaria no pues ¿no? por ejemplo un trabajador contraía el coronavirus de inmediato todos todos los residentes encerróse sus habitaciones durante X días en sus habitaciones, habitaciones de 16 metros cuadrados, contando que hay cama, mueble, armario, mi padre no podía caminar. ¿Cuántos días estuvo el ¿Mi padre? En eh, bueno, estuvieron cuatrocientos y pico días sin salir a la calle. Y de esos cuatrocientos y pico días, mi padre por periodos tuvo que estar, calculo yo, unos 60 días encerrados, más de 60, en la habitación, encerrado, sin poder moverse. El, sin tener su, contacto con los demás, conmigo yo le llamaba todos los días, el pobre, el ver a personas, no, nada, el nada, cara a cara. No, allí tenían, pues, bueno, pues las empleadas que las sí. pobres hacían lo que podían, pero en el, el, en el apoteosis entre comillas de la pandemia, sí. en esos, esos últimos días de marzo y la primera quincena de abril, allí en, entraban con la comida, se los dejaban y salían corriendo. Era lógico, porque no se sabía que nos enfrentábamos. Entonces, mi padre, año y pico después, que luego hubo una segunda oleada, le encerraron, por, le encerraron en su habitación por el mero hecho de haber ido a tosía y lo llevaron a urgencias a ver qué le ocurría. No tenía nada, ¿eh? no era un sí. principio de una bronquitis, y por el mero hecho de haber ido a urgencias, eso que hubiera urgencias a zona no COVID, 15 días encerrado. Entonces él, una de las veces, me llamó ya desesperado. Dice: Yo tengo una, la úlcera, una úlcera en la pierna, necesito caminar y he de salir. Él solo pedía salir al pasillo. Nada más que eso: un pasillo que tenía en la galería, pero el protocolo dictado por, las, yo escribí, por la Consejería de Sanidad de Murcia lo impedía. Yo escribí a la Consejería de Sanidad, al Defensor del Pueblo. A periódicos, a radios. Yo denuncié por todos sitios. Bueno, pues no, no, se puede, no puede salir. Yo hablé con la directora de la residencia. Digo, se, llamaba, se llama Maripaz. Maripaz, deja salir a mi padre. Caminar al un pasillo, poco para, no, eh, para su Porque si no, se puede incluso engangrenar la mm. pierna. Y le tiene la glucemia disparada. La glucemia te oscila 90-120 las cantidades. Bueno, pues mi padre, una de esas noches, llegó a tener 400. De Gucema, expuesto a que le diera un colapso. Bueno, entonces dijeron que no, ni corto ni proceso, mi hijo y yo llamamos a la Guardia Civil. Y ahí se presentó la Guardia Civil y gracias a eso pudo caminar por el pasillo. Ah, o sea, se presentó la Guardia Civil y gracias a eso pudo salir la. Habitación. Yo hablé con el, ¿Sí? uno de los dos agentes que fue y le expliqué la situación y bueno, entonces a, allí ya se avino la, la, la directora a que caminara por el pasillo. También una de las veces se declaró en huelga de hambre porque lleva ya 400 días seguidos encerrados sin ver la calle. Mientras, ojo, mientras Águilas, que es un... Estoy contando a mi padre, pero esto es extrapolable a, mm. a miles de sí. personas de esa edad. De, eh, el, mi padre, eh, Águilas, como algún, los, los telespectadores que conozcan la población lo saben, tiene muchas playas. Entonces, en, en esa época, cuando yo iba a ver a mi padre, no sé cuántos días, ya era primavera, cercándose verano. Había mucho turista, ya que iban en oleadas turistas de ingleses, franceses, de otras provincias españolas, y él, desde el balconcito que tenía la residencia, veía oleadas de gente que iba a la playa y muchos de ellos ancianos. Y decía yo que soy de Águilas. Claro. Yo, cuando digo yo, él dice yo, está hablando en nombre mm. de todos los demás. Nosotros que somos de aquí, que llevamos centenares de días encerrados, no podemos salir y aquí viene todo el mundo y puede salir y pasear por la calle de nuestra edad. Pues esos son los protocolos que se aplicaron a los ancianos, con la indiferencia absoluta de la opinión pública. Yo escribía periódicos, a emisoras de radio, a todo el mundo. Aquí me acuérdate que presentamos un libro, sí. la, el, el, la del colibrí, la pluma del colibrí, la pluma del colibrí, que era un diario del coronavirus, que ahí también, Susana, yo denuncié esa situación. Pues ni las autoridades, la opinión pública, indiferente. Yo no lo puedo entender. Eh, decía un autor, no me acuerdo quién, que la vida es eh, ir, su, ir, transitar entre contradicciones sin hacer un análisis riguroso. Tienes, porque si haces un análisis riguroso entre una contradicción y otra, al final acabas totalmente, voy a emplear una pre, expresión coloquial, majareta. Y esto era una contradicción absoluta. España, un país siempre solidario, y sin embargo, hablo en términos generales, ¿eh? sin embargo, se olvidó de la causa de los ancianos durante esos años terribles de la pandemia. Aquí, ¿Y, y después tampoco se ha eh, hecho esa justicia ni no. se ha reconocido. Es decir, pasado ya el tiempo, Salvador. Oye, se podía haber ¿no? sí, ahora sí. mismo reconocido que, oye, se hizo mal, o que se podía haber hecho mejor, que se les abandonó a su suerte, que muchos, como decimos, eh, bueno, no fueron derivados, ¿no? Ninguna han sido sí. derivados a de los hospitales. Y quizás sí se podrían haber salvado. Muchos murieron solos en sus habitaciones y poder sí. despedirse de la familia. Todo eso ahora mismo se ha olvidado. No se ha olvidado, fíjate, voy a contar una anécdota que ya le he contado en alguna presentación del libro, pero bueno, para que lo sepan los telespectadores de tu programa. Yo hace el. El año pasado, hace ya año y pico, estaba en Madrid y como había mantenido contacto con asociaciones, Marea de Residencia, de una, me, se, se pusieron en contacto conmigo y me dijeron, vamos a hacer una concentración delante de la Asamblea de Madrid para reclamar que se abra una comisión de investigación para depurar responsabilidades de lo que ocurrió durante aquella, aquellos días terribles de la pandemia. Bueno, como yo tenía la presentación del libro por la tarde eh, y eso fue... Pues al mediodía, entre 12 y la una, me presenté y fui. Estaba también Mónica García, la que ahora es ministra de Sanidad. Estábamos una concentración que se anunció en prensa, en radio, unas 150 personas. 150 personas. Y pasaron algunos cuantos alrededor y nos insultaron. Porque íbamos contra la lideresa. No íbamos contra la lideresa, eh, esa concentración. Los convocantes, Marea de Residencias, lo que pedían es que se tratara, se, abri, se abriese una comisión de investigación para saber lo que ocurrió, por qué se les abandonó de esa forma. Pues ya te digo, 150 personas. Sin embargo, otro tipo de manifestaciones, que me parece muy bien, ¿eh? yo no, no voy a criticar, miles y miles de personas. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? También yo alguna vez he puesto el símil. Y lo voy, si me permites, aquí es el símil, lo, lo voy a explicar, un símil para que entiendan los, los los telespectadores la situación que vivieron los ancianos, porque mi padre me lo decía, pero la, mi padre me decía por teléfono, la sociedad nos ha abandonado nos considera amortizados. Esa era la frase que utilizaba. Fíjate, él. Eh, dando el, a su vida sí, toda su vida a, trabajando, a, 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 aportando a la sociedad sí. eh, y en los momentos, como decimos, que más nos necesitan, sí. se les da de lado. Pero eh, no solamente en estos, eh, en este caso, sino eh, ¿crees que también en el resto, o sea, los, eh, nuestros mayores tienen poco protagonismo en la sociedad a nivel general? Pues, eh, a mi modo de ver sí. Muy se podía aprovechar más su experiencia, pues, es que su valía. Deberíamos, varía. deberíamos, sí. porque los ancianos por, Vamos, hablamos de un anciano en general. Si, con muy poco inteligente que sea, una inteligencia media, ha vivido muchas experiencias. Mm. Solo por eso ya sabe más que la mayoría de nosotros. Entonces, como sabe más que la mayoría de nosotros, tiene mucho caudal de experiencia y de sabiduría. Ese caudal, si no lo traslada a un papel, a un libro, que no todos. Hay algunos ancianos que escriben y dejan ahí su legado. Cuando se vayan al otro mundo, se va a perder. Hay que escucharlos, aunque sea por egoísmo, pero es que al mismo tiempo lo hacemos por solidaridad, solidaridad, porque ellos se sienten así útiles, se sienten útiles, sienten que su vida tiene sentido. Hay muchos ancianos que están en soledad, no se les escucha. Yo cuando voy a alguna plaza de Bilbao, Jardines Salvia, Plaza el, el, el Parque Doña Casilda, si veo a un anciano sentado, sentado en un banco, y el banco no hay nadie más. Procuro sentarme a su lado. No, uh -huh. Tú no sabes la cantidad de conversaciones que he mantenido con esta gente. Y se siente es que están deseando ser escuchados. Y fíjate, algo tan sencillo, ser escuchado simplemente. Ser ¿no? escuchado, uh -huh. están, lo están deseando. Y sin embargo, pues ahí los tenemos como si fueran ya... A, pues ya los hemos... A, los, la inversión que hicimos en ellos ya la, hemos, ya la hemos recuperado, están amortizados. Que no, que saben más que nosotros. Que saben más que nosotros. No sabrán de máquinas, no sabrán mm. en, eh, de ordenadores, idiomas, de, ordenadores el día de ahora. ¿no? O, pero o de sí. vida sí, de vida sí. Hay ancianos que por el, el hecho de haber cumplido años no te garantiza que seas una, una gran persona. No. Si uno es puñetero durante toda su vida, con, con 20 sigue siendo años, puñetero es igual más o más. Pero hay personas maravillosas, mm. maravillosas que se sienten inmuneadas. Yo me, se me encogía el corazón cuando mi padre me decía me, no, yo como Persona me siento abandonado. Eh, me aquí siento... Se, se hizo diferente porque sí. estamos hablando eh, de, de, de bueno pues, eh, en ejemplo, ¿no? La Comunidad de Madrid que fue muy sonado. No estamos contando nada nuevo. No, porque no esto, esto ha sonado, salido en todos sí, los medios sí, y sí. esto ha sido eh, noticia. Eh, afortunadamente aquí en Euskadi, en el País Vasco, Salvador se hizo de manera diferente. Se hizo de manera diferente. En otras, y en otras comunidades también. también en otras comunidades también también porque claro tú imagínate ah, lo que quería poner porque aquí antes, sí se llevaban nuestros mayores claro, a los hospitales claro, es, sí. porque a mí me ha tocado estar no, no, también claro, y en varias claro, ocasiones sí, 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 sí. y, y sí había mayores que se les sí, llevaba y se les trataba se se les afortunadamente como decimos aquí, aquí no sucede no yo el que quería antes que se me ha sí. no, se me ha pasado lo iba a mencionar yo alguna vez he lanzado a los lectores o a los oyentes en algún programa de radio la siguiente pregunta, que se imaginen ellos, que se imaginen, en abril, que en una guardería, en una guardería, hay, surge un virus, un virus, y caen, los, hay varios niños, decenas de niños, vamos a poner 25, que contraen una enfermedad, ¿qué pensarían de nosotros de, como sociedad, si esos 25 niños los encerráramos en la guardería y los abandonáramos a su suerte. Y no se les llevaría a eh, ningún, a ningún sitio hospital y se les daría atención. Que, que, que Dios reparta suerte. Lo que aguanten. Lo que aguanten. Si se salvan, se salvan. El que no se salve, pues ¿qué le vamos a hacer. Mm. Le ha llegado su hora. Solo con 25. Si eso se hubiese hecho en una comunidad. En una comunidad, con solo 25. 25, la persona que presidiera esa comunidad. Ahora mismo tendría que estar en el exilio porque no podría salir a la calle. O estaría, o estaría presa. O estaría... O estaría en la cárcel. Sí, sí, pero bueno. Lo mejor los 20, solo digo 25, mm. pues es que los ancianos fueron miles los que murieron en esas condiciones. Algunos no se les facilitó ni un gelocatil. Cierto, es verdad. Otros, otros... Ni oxígeno. No me acuerdo del tema de las mascarillas, que no había suficientes no había. y demás. Y otros, mm -hmm. otros, horas antes de morir, horas antes a mí me lo han contado, empleados de residencias. Horas antes de morir aporreando las puertas. Porque se ahogaban. Esto es lo que ocurrió. Lo que ocurrió. Y no debe. Con esto no. Ten, no, no lo que no pretendo es que nos regodeemos en la desgracia. Sino que aprendamos de la experiencia. Para que no vuelva a pasar. Y para que le, retrospectivamente. ...hagamos justicia con estas personas. Sí, porque el libro, eh, a pesar de estas eh, Es un situaciones... canto a la vida. Exactamente, Salvador, para la que vida. la gente también... No, 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 ...que no nos es... está escuchando, que doble oscuridad... Eh, eh, ...el título, que también es muy potente... Sí. ...y la situación es dura, pero que no piensen... ...que es un libro en el que vamos, van a estar a lágrima viva... ...se van a emocionar, eso sí, sí. pero las emociones... ...son necesarias en, en la vida, porque eso quiere decir... ...que, eso, que estamos aquí, ¿no? que estamos vivos. Sí, yo eh, cuando estuve presentando el libro en Águilas... ...con mis paisanos... Que por cierto, sí me apoyaron bastante en la presentación. Yo dije. Hombre, es que eres ya todo un Estado unido, sí. en Águilas. Águilas Murcia, por sí. cierto, sitio maravilloso, sí. el lugar del Estado español con más horas de luz, ¿no? Eso dice. Y, de la, sí. y ¿tiene con más playas. Sí, 36 playas. Bueno, ni más ni menos. Bueno, pues yo allí hice ya una especie de. Claro, para relajar el ambiente, eh, dije, si alguno de vosotros, porque el libro, compraron bastante el libro, digo, leéis el libro y no os emocionáis. Poneos en contacto conmigo porque en primavera que voy a volver os invito a cenar. Bueno, ¡Olé! se han puesto en contacto conmigo varios, varios lectores, atención, Susana, Aguileños, y me han dicho lo siguiente, no me vas a poder invitar a cenar. Es imposible, te lo digo de corazón, no emocionarse con esta novela, pero emocionarse de verdad. Alguno, alguna persona me decía, es que no quiero recordar el sufrimiento de los ancianos, sí. que aquí repito, hay mucha vida ahí, ¿eh? No es sufrimiento. Yo le decía a esta persona, decía, el hecho de empatizar con una persona que los que lo pasó muy mal en una en una época determinada, en una, situ una, una situación pues límite como era esa, el hecho de tú adentrarte en su interior, sumergirte en sus entrañas, en su forma de ver la vida te aporta vida, porque te estás, te estás identificando con el otro, con el más débil, y eso nunca es una tristeza, eso es una gran alegría, porque te llenas de vida, de vida, te estás poniendo en el lugar de un anciano que lucha desesperadamente para ayudar a su amigo. Eh, y que, por cierto, sí. se habla, eh, que es algo que tampoco encontramos de manera habitual en la literatura de hoy en día, en las novelas eh, de hoy en día, Salvador, hablar de la amistad en la tercera edad. En la tercera edad. Es sí. decir, mm, eh, sí. estamos, eh, eh, vamos, nos llegan muchísimas novelas, muchísimos libros de bueno, la amistad entre jóvenes, eh, el amor romántico, el desamor, la ruptura, las parejas, las no parejas. Se habla de amistad, eso pues en adolescencia. Pero amistad eh, verdadera entre personas mayores sí, no, no, no es muy habitual. No. Bueno, primero, empezando porque normalmente las novelas, parece que los protagonistas siempre tienen que ser sí. bueno, o jóvenes o, o 40, 50, 60, pero personas muy mayores. Sí. No pocas. se les da protagonismo en las novelas, en las literaturas. Muy literatura. porque además de una historia de amistad, mm. eh, aquí también conocerá el lector las historias respectivas de amor de ellos dos, que son muy bonitas, eh, muy bonitas digo, en el... yo hablo la referencia mía, yo estoy comparando con lo que yo sé, entonces cuando yo digo que es una novela muy emotiva, me centro en lo que yo he leído, que el lector juzgue, pero ahí también se va, va a conocer cómo se enamoraron mutuamente, no, cada uno de ellos con oh, sus oh. respectivas mujeres, y luego cómo nació la amistad de ellos dos y por qué es una amistad tan potente. Yo cuento ahí detalles de ellos dos juntos compartiendo momentos con la familia de uno de ellos, entonces antes de que llegue la les sorprenda la, y les atrape la pandemia, antes de todo eso. Y cuando les atrapa la pandemia, ellos demuestran, plantan cara, ¿no? Plantan o sea, son guerreros. Cara que esto es lo bueno de la literatura, la literatura no solo nos demuestra o nos cuenta lo que pasó, sino lo que debería haber pasado. ¿Mm? Que esto es lo bonito de la literatura, nos alumbra Dice, este es el camino que hemos, por el que hemos transitado, pero podíamos haber ido por este otro camino. Y ese es el, lo que simbolizan Amadeo y Abel. Amadeo, no, que le puso el nombre de Amadeo en honor de mi amiga Mar Arribas, que su padre se estaba muriendo y se murió eh, hace poco, justo antes de, de publicar la novela, en nombre de Amadeo se lo puse eh, en honor a ella y Abel porque es un nombre que remite a bondad. Entonces, por eso son los nombres escogidos. Eh, de Abel y Amadeo. Hay canciones en el... En el no cancio Obviamente el libro, oh, ojalá hubiese ojalá, podido, ¿no? pero hay canciones, por ejemplo, hay una muy simbólica en el libro Desde que tú te has ido, que hay una, una escena muy, muy emotiva de Amadeo antes de irse a la residencia, el, la casa se le viene abajo sin Pepa, que es su mujer, que murió ya de Alzheimer. Mm. Se le viene abajo sin Pepa. Entonces por eso decide irse a una residencia. Y cuando se va a ir, el último día está recorriendo la casa. Y le vienen recuerdos y recuerdos. Y le viene la canción que tanto le gustaba a Pepa desde que tú te has ido. Cecilia, que hizo una versión maravillosa Mocedades. Y ahí aparece la canción, ¿no? porque él se queda embelesado, escuchando, le vienen los ecos. Por es que la música la es música. Un, un buen instrumento sí. de, de, bueno, de, claro, de, de recuerdo. De, de recuerdo, ¿no? sí, sí. Esto hay mm. varias canciones ahí también. Eh, es, escribo la letra de una de las canciones cuando uno, uno de ellos, en este caso es el otro, Abel, conoce a Regina, la que muere en el accidente de tráfico, y la conoce es una especie de fiesta de, 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 de su barrio. Y está un grupo de música en la tarima y están cantando cuando calienta el sol. <laughs> Entonces ahí él le pide a ellas a bailar. Entonces ahí está con la canción y cuando calienta el sol están bailando y al mismo tiempo se están conociendo y suena la música de cuando calienta el sol. Ese tipo de escenas se van a encontrar en la novela. ¿Y más personajes? ¿Qué más personajes sí, encontramos bueno, aparece en la novela? Aparecen los nietos de Amadeo, que uno de ellos se llama Germán en honor a mi hijo. Los nietos, Claudia, Paula, Germán, aparece la enfermera, que es la hija, aparece la otra hija, que se va a Águilas, huyendo de la pandemia, se va a Águilas, aparece el director de un hospital, que es, que es el director, no, de un cardiólogo, que es yerno, yerno de Amadeo, aparece la, la, el personal de la residencia, la directora de la residencia, la gobernanta de la residencia, o sea, eh, el viceconsejero de Sanidad de la región. O sea, hay, hay, hay una, una, la propietaria de un restaurante que ellos comen el, antes de que llegue la, el confinamiento domiciliario, estos saben que va a llegar el confinamiento domiciliario y salen a Abadeo y a Abel a dar un paseo por la ciudad. Co, de, almuerzan en el restaurante y tienen una conversación con la dueña y luego van al cine, porque saben que no, no van a poder volver a ir entonces esas escenas yo las describo no y es la víspera de que se cierre ya el confinamiento domiciliario y ya intuyen que no van a poder ver la luz de la calle jamás. Eh, salvador sí. eh, decimos y aunque la gente diga bueno ya nos no ha contado porque lo del accidente no es que el final lo van a descubrir leyendo el, el libro el final, es, el final es... no vamos a desvelar. También me imagino que, como siempre, potente, potente eh, sí. muy en, el, en la línea de Salvador Robles con sus eh, libros, así que les invitamos a que descubran doble oscuridad eh, mm. y que bueno se emocionen, que la disfruten, que mm, bueno se lo van a, a ventilar, como se suele decir sí. en, en cero coma, eh, y que la gente, bueno, como decimos, eh, va a emocionarse, como siempre lo hacemos con tus libros, Salvador. Espero que nos veamos en más ocasiones, que sé que sí, sí que este año sí, va a ser un, un año, espero, bueno, sí, y que nos confiemos. entrega cosas eh, bonitas y buenas, y que nos veamos eh, contando más cositas. Mientras tanto, doble oscuridad, eh, Salvador, como siempre, un auténtico placer. Gracias. Gracias, querida no Enhorabuena, Gracias. Gracias. No tenemos tiempo para más. Espero que hayan disfrutado de este Palabras Mayores del 2024. Volveremos la semana que viene, como siempre, aquí en Tele7, en su casa. Gracias por estar ahí. Un besito. Uf.